En Kiss 94.9 estamos abriendo el juego. Abriendo el juego. Y esto se devuelta con más en esta mañana, Kiss 94.9. Vámonos con la gente. Usted tendrá derecho ahora a llamar y dar su evaluación del equipo dominicano que en el día de ayer estuvo en cancha. Oye, lo iba a decir ahorita, pero es verdad que se vio excesiva la cantidad de gente que estaba al nivel del tabloncillo. Yo creo que sobrevendieron o sobredieron acreditaciones. Vi un viaje de gente atrás de las bancas. Pero había gente como parada, me daba demasiado gente parada. Demasiado. Y yo creo que eso también afecta al que pagó su boleta de 5 mil. Tú tenés al lado de que a una gente parada. Y el que, oye, demasiada gente en la cancha. Yo tenía tiempo que no veía el Palacio de esa manera. Demasiadas. Pero la verdad es que ver el Palacio lleno siempre es gratificante. Sí. Siempre. Se ve muy bonito. Y me imagino que mucha gente se quedó como con el deseito de que Chris anotara. No, de que Chris anotara un triple. Tú sabes, cada vez que venía, en una le dio al aro y se le salió. Se le salió. Nos quedamos todos con ese deseo. Claro, por Dios. Entonces el tema es que Chris no vuelve a jugar en el Palacio hasta seguro un año, dos años más. Porque es que de aquí hasta allá no hay otra ventana en la cual coincida que él pueda jugar. Los NBA puedan jugar. Que noviembre y febrero. Exacto. Las que quedan. Y luego el Mundial. Y el Mundial no es aquí. No. A menos que haya un partido amistoso. El Mundial es muy lejos de aquí. Claro, bastante lejos. Entonces, luego de ahí, es que empezaría el proceso otra vez para ver jugar un NBA, que serían estas fechas. O sea, que fácil que Chris no dura dos, tres años para volver a jugar en República Dominicana. Hola, buenos días. Bien, buenos días, Ricardo, Natacha, mi hermano Juan Minaya, JC, ¿cómo se siente? El marido y la mujer de Juan Francisco. De lo mío. Muy bien. Bien, yo tengo varias inquietudes que quiero expresar. Lo primero es saber si Sadiel y Víctor Liz son Juan Pablo Duarte y Sánchez, que tienen que estar obligados en la selección. Solaridad. Porque, por ejemplo, tú tienes que explicarme a mí, bien, ¿por qué ninguno de los dos hermanos Suero está? ¿Por qué Yacel, el de los Titanes Pérez, no puede estar? ¿Y por qué, si nosotros tenemos a Chris, no se hace la gestión de que se traiga un nacionalizado como James Harden? ¿Puede que le quitan una novia? Pues yo necesito que alguien me explique algo, bien, por favor. Gracias, hermano. Gracias. La misma de risa que él dice, le quitaron una noche y yo necesito que me explique. Vamos a acordarle al marido de la mujer de Juan Francisco que son 12 que van. Porque todos queremos que estén más jugadores de lo normal, pero nada más van 12. Sí. Ahora sí, yo creo que Sadiel ya probablemente terminó un ciclo con la selección, que para mí ha sido más criticado de lo normal por su implicación de que es nacionalizado. Uh-huh. Por eso le dan tanto en la llaga. Pues Sadiel, en la ventana pasada, fue un jugador clave. Uh-huh. Clave. Ayer se vieron en la cancha los ex beisbolistas Edwin Encarnación, Carlos Gómez. Por supuesto, ya dijimos que estaba Francisco García, Charlie Villanueva, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Sí, estaba al lado de Charlie. Guapo. Y el ministro de Deportes también, Francisco Camacho. Sí. Bueno, estaba Juan Frank Rawinkel también. Pero espérate. ¿Cómo fue? Tú estás hablando de ministros y de ex Grandes Ligas. Que lo me dijo, que lo y de ex NBA. Ahora te digo la verdad. Fue el la cadena y el reloj más caro espérate. Que había en el palacio era lo tenía Juan Francisco. Qué valor. Es ajeno, pero lo tenía. Hola, buen día. Ricardo. Dime, Milton. Ricardo. ¿Qué está pasando? Yo creo que lo banquearon y Milton se cayó. Para soltar bien un chimpo que tengo a bien con el bien. Bien. Buen día, muchachos. Bendiciones. Buen día. Me encantó esa jornada FIBA ayer en Bakery. ¿Sí? Me encantó. Mira, Venezuela. Jugué a Venezuela dando 3. Cogí los 13 que daba México. Cogí los 20 que daba Dominicana. Di los 20 que daba Estados Unidos. Y me caí en Brasil Money Live. Fresco. No puede ser. No puede ser. Y no dije que los brasileños son duros en eso. Mira, Ricardo, en ese mismo tenor del baloncesto FIBA, del lado de África, ¿cuáles son los 3 mejores equipos? Porque hoy juega la ventana de África y estoy pensando jugar Congo, Senegal, Angola. Te va a responder en el aire. Sí, dígame. Sí. Te va a responder en el aire. Cuenta con eso. Dale. Gracias, papá. El Congo no es lo que juega en Santiago. No. Okay. Por Dios. Pide lo que quieras al instante en la app de Pedidos Ya. Con el código Abriendo la Pelota Ya.
recibes un 50% de descuento en tu orden para disfrutar de tu comida favorita. Descuento máximo de 1,000 pesos, válido hasta el 31 de diciembre del 2022. Hola, buenos días. Buenos días, bien, ¿cómo tú estás? Bien. Hola, Lee, de este lado, Ricardo, Natacha. Cuéntame usted, hermano. Príncipe. La valoración del juego de ayer. Uno no sabe qué hacer con cómo en una selección nacional juegan los 12 jugadores. Una cosa increíble con este dirigente. Me pareció que por el nivel de Panamá, Melvin lo que hizo fue una práctica, faltándonos el respeto a todo el que hizo el esfuerzo de ir ahí. Y hay algo importante que resaltar, y es que yo creo que FIBA en algún momento nos va a quitar la sede porque no tenemos cancha. Da vergüenza el Palacio de los Deportes. Oscuro, sin baño, una cosa increíble. Tú sabes que ayer me enviaron varias imágenes y videos de que en un momento la gente tumba la puerta. O sea, ¿otra vez? Bueno, porque hubo un grupo inmenso de gente que estaba en fila. Yo no sé que aquí la gente llega tarde o que el proceso del tiqueteo, de confirmar la boleta, era lento. Ay, ve, son correctas. Oye, caramba. Pero es verdad que en un momento se ve y se y, ve en un momento. Bueno, mira, ya lo hablamos. Que tengo, entró un grupo grande. Entró un grupo. Ah, bueno, pues míralo ahí. Eso fue. Pero aquí estamos líderes de tumba puerta. Sí, es que son las dos que tú dices, ¿verdad? Aquí, pero como que aquí también no saben controlar masas. Eso es. Porque en todo lado del mundo los estadios se llenan y cogen 50 y todo el mundo hace su fila y entra. Aquí con 7,000 se ponen locos. Loco. Y acá llegan temprano. Porque también todo el mundo quiere llegar faltando 15 para las 8, que es la hora del juego. La gente sale del trabajo a las 6, va y se empepilla, se pone perfume. Claro, sí. Era un pariseo. Y van en tacos al tabloncillo. Sí. ¿Cómo qué pasó, mira, ya? No, y a veces en una super plataforma. Espérate. Esos tenis, usted debió llevarlo anoche. Usted es muy experto en temas de calzado femenino. Usted debió llevarlo anoche. Se me olvidaron. 221-2196, hola, buen día. Buenos días. Sí. Buen día. No me corten, por favor, que siempre me cortan. Dele. El leoncito de este lado. Saludo bien, Ricardo, Juan Minaya, JC y mi prima Natacha. ¿Cómo tu prima? Me voy a llamar para recomendarle el documental de Netflix y me dan mi crédito. No, pero bueno. Oigan lo que les voy a decir. Hay uno que se llama Kevin Juan, Ricardo, que te va a encantar, de básquetbol. ¿Cómo se llama? Y el otro es... En Juan, ustedes llegaron con esa marca. Sí. Ricardo lo comentaba ayer. El basquetbol callejero. Sí, sí. Y la otra es el caso Figo, señores. Eso es increíble. Tienen que ver ese documental. Ese lo tengo en Q. Sí, ese. Perdón, Leoncito, el de Figo es con su traspaso del Barça al Madrid, me imagino. Se fue. Ese mismo. Netflix le hizo, porque le han hecho otros documentales. Se habla que ha sido el traspaso que más ha repercutido en la historia del deporte. No, es que es histórico, porque. Ponte a tú a ver, en el mundo del fútbol, previo a Figo, ¿quién tú recuerdas que haya sido un cambio que todo el mundo se quedó con la boca abierta? No, y con todos los golpes de la ley, porque Figo fue Balón de Oro del Barcelona y pasa al Madrid luego de ser Balón de Oro. Exactamente. Por cierto, en el día de ayer nombraron a Benzema como jugador del año. Sí, ¿verdad? Karim de la UEFA. Sí. Ah, Karim. Sí. Ayer se hizo el sorteo de la Champions. Sí, vamos a hablar de eso porque hay un grupo incómodo. ¿Cuál es el grupo de la muerte? El C. El grupo C. Pero de calle. Sí, pues, imagínate tú. Hay dos campeones de liga y dos subcampeones en el grupo. Una cosita. Pequeñeza. Uy. Sí, hola. Está picante el grupo. Hola, buen día. Para una limpieza profunda en tu boca. Busca Cetisol, enjuague bucal, al mejor precio con su fórmula antiséptica de gérmenes. Usted sabe que ayer mucha gente estaba junta ahí, ¿verdad? Claro, claro. Ay, palco de prensa. Y tirando, glu, glu, glu. Haciendo, bueno, abrazándose, uno que viene en GTP que te comienza a decir, yo solo digo, que Melvin, que no, que Ángel Luis, que aquello, el otro. Y a veces te da esa pecosa así con ese aliento. ¡Espérate! Cetisol, limpieza completa en tu boca. Y dile adiós. Ya usted le da una pecosá a ese inmediatamente con ese molestoso bajo a boca. Caramba. Y le dice, no use menta, usa Cetisol. Lo mejor de lo mejor. Ayer en el palacio alguien se le pegó y usted trató de decirle, mira, Cetisol. Montrón, no. Sí, dale. Pero me aguanté la respiración. Sí. ¡Ey! Hola, buen día. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? El pavo. Ricardo. Señor. El amigo tuyo no aguanto un cuarto con el abrigo. Se lo dije a él que se lo quitara. Sí, pavo. Y es verdad que. Espérate. Que viraron a cuatro ayer de celulares. A cuatro tipos de La Vega. Qué entrando, vale. Lobregán. Eran siete. Y de los siete a cuatro que están en celulares. Ay, madre. Él se ligó con ellos.
Mira, Ricardo, de lo malo que del juego de ayer que ganamos, hay algo que resaltar, que tenemos la posición 1 jugadores. Tenemos 4 por lo menos. Helvis no está, está Jan, Andresito y Manito. Que eso era antes el problema que nosotros teníamos. Y una duda, Ricardo, ¿el juego del lunes a las 6 o a las 8? Mira, me escribió Robbie Marte, que el horario FIBA dice 6 y 10. ¿Cuál es la diferencia de horario de Venezuela, Bian? Porque tú estabas allá. Una hora. Pero hay que ver si... Pero es Venezuela entera que tiene una hora con nosotros. Eso me imagino que debe de ser Venezuela entera. Vamos a averiguarlo ahora mismo. Confírmalo, porque como en Barquisimeto, habría que ver qué hora es allá y qué hora representa aquí en República Dominicana. ¿Tú le vas a escribir a una chama? Son las 8:20 de la mañana allá en Barquisimeto ahora mismo. O sea que sí, la misma hora. Eso es en Lara. ¿A quién le escribiste para averiguar eso? A Google. Ahora. Así que la tiene guardada en el celular. Ahora, yo te voy a decir algo, lo respondió rápido. Google te está ahí. Dios madre. Pero verdad que me han dicho varias veces aquí que FIBA lo tiene que a las 6:20 de la tarde. Ah, oh, bueno, pues ya. Y FIBA pone el horario del país, Ede. No, pero es que FIBA también juega con el horario. Miren cómo México y Colombia jugaron ayer a las 11 de la noche. A Canadá y Argentina jugaron anoche tardísimo también. Ellos van 6:10. Moviéndolo para que la gente. 6:10 me dicen que está puesto en el calendario FIBA el juego. Perfecto, qué bueno. Oye, quiero destacar un trabajo ayer, antes de hacer la pausa, de Mayreni Ekdilson, que lo vi ayer en la previa del partido entre Dominicana y Panamá. Estaba ayer en CDN. Destacar el buen trabajo que hizo ese muchacho. Muy buen trabajo. Conocí a su papá el otro día. Sí, sí. Qué bueno. Lo vi en la cancha del millón al papá. Al parecer jugaba baloncesto amateur. Y tuve el placer de conocerlo. Mareni es un muy buen muchacho. Aparte de ser buen comunicador, buen muchacho. No, y se preocupa por hacer lo suyo. Si está buscando sonido de nada. Eso tú sabes. Y él de poco en poco ha ido haciendo un gran trabajo. Y yo creo que poco aquí conocen tanto dónde está cada jugador, con quién firmó, para dónde va. El baloncesto universitario creo que nadie conoce más que él. ¿Sabes que se ha pasado dando mucha información, yendo a la práctica todos los días eso? Richard Basile. Sí, siempre. Richard, un comprometido también con su trabajo. No como este, que nada más quería chismear cuando juegan los equipos. Oh. A ver quién llegó con plataforma, a ver quién llegó con taco. Mencióname una que estaba con taco anoche. No tengo el balón. Okay. Quédese ahí, no se mueva. Y entonces de vuelta con más en esta mañana, aquí sobre 24.9. Hoy viernes 26 de agosto. Ajá. Recuerda que no puedes permitir que tu día te lo afecte la garganta, chico. ¿Quién tiene que usar? ¿A quién tú le recomendarías eso de que estuvo en el juego de ayer? No, a Satoki y a Ernesto ayer, que seguro que tuvieron que trabajar esa garganta. Sí. A Romeo, que ayer trabajó en la cancha. Ay, sí. También. ¡Ay, el bombazo! Romeo, el general Wilson, que... ¡Qué barbaridad! Oye, tiene que usar Anjimet para que no se pase el día... No, nada de eso. Anjimet te brinda frescura al instante. Búscalo en tabletas, también en spray. Consulte siempre a su médico. Oye, esta foto que me mandaron, Natacha. ¿Cuál es esa? Y que los paparazzi hacen su trabajo. ¡Ey! Miren, me acaban de mandar esa foto. Espérate. Señores, ayer la República Dominicana, porque hay que hablar de voleibol. Si ustedes no quieren hablar de voleibol. No, yo estoy hablando de voleibol, porque yo aquí sí le doy. Atención. ¿Oíste? Oye, y te miró de una manera. Atención, Priscila. Tú no hablas de voleibol, tú hablas de ti ahora. No, atención, Priscila, que yo sí hablo de voleibol. Espérate. La República Dominicana ayer. ¿Te gusta ir a verla cuando estás jugando en esos pantaloncitos cortos? ¿A eso que tú vas? No. ¿Lo dejaste sin respuesta? Yo le doy seguimiento. Viene un evento ahora con las reinas, ahora del 4 de septiembre. ¿Y por qué estás riéndose así ahora? La República Dominicana ganó en 5 sets. Estuvieron perdiendo las muchachas, o perdieron los dos primeros sets. Luego, coming from behind. ¿Cómo? Viniendo desde atrás, ganaron. A mucha gente le gusta eso. Los últimos. ¿Cuáles? A ver, siga. Ganaron los tres sets de manera consecutiva: 26-25, 25-22 y 15-8. Y donde las mejores a la ofensiva, Gaila González, la zurda, logró 27 puntos. Te saborea cuando habla de Gaila, ¿eh? Siempre. Muy bella, ¿eh? 27 puntos. Seguida de John Kaira Peña con 17. Y Betania de la Cruz, la bazuca Betania, 14 tantos. Así que le gana a Estados Unidos un juego sumamente importante. Hola. Bien. Sí. Buena. Sí, le escuchamos. Mira, se me va a acabar los minutos. Bueno, dale, papi. No los pierdas, habla. Óyeme, yo le estoy llamando para hacer un elogio. Así a ustedes. Elogio. Caramba. Tú sabes que el que está en la grada ve el juego mejor. Uh-huh. Y nosotros que lo escuchamos a ustedes hacen una química, pero
asesina. Muchas gracias. Yo lo felicito por su programa, de verdad que sí, lo escucho todos los días. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, Carlos Tiburcio, el chico alarma. El chico. Espérate, aguanta, aguanta. ¿Por qué te dicen el chico alarma? Yo trabajo con sistema de seguridad, lo que es alarma, cámara, intercom, video portero. Ah, pero está bien. Aquí el apellido de la gente es con lo que está bien. Exactamente. Chico alarma. Dime a ver, ¿qué es lo que? ¿Dónde tú estás ahora mismo? Ahora mismo estoy detrás de 360. Ven para acá para la emisora. Ven para acá para la emisora que te vamos a regalar un kit de Coors Light con dos six packs, un vaso oficial de Coors Light. Espérate un segundo, espérate. Dime ahora. Que venga para acá para la emisora que te vamos a regalar un kit de Coors Light con dos six packs. ¿Dónde está la emisora? Que voy ahora mismo para allá. ¿Dónde frente a frente al botánico, la rotonda del botánico, ahí los próceres con República de Colombia? Ven para acá, ven. Pero, Plaza oye, me voy para allá. Plaza Bernabé. Para conocer a Natacha también. Espérate. Trae algo. Trae una alarma, mijo. Oye, voy para allá. Trae algo. Ven. Tercer nivel. Que lleve algo. Sí. Advertencia voy a llevar. Hablamos en par de minutos. Ven para acá. Ponle en Google. Su tigre. Don Alarma. Chico Alarma. Él preguntó, diga, ¿cómo fue? Para ver si yo bien. Mira, Ricardo. Ayer Venezuela le ganó a Bahamas 86-81. Sí, vamos a hablar de eso. Y decir que Bahamas tuvo a 12 NBA ayer, Buddy Hield, quien tuvo 19 puntos, y Carl Jones con 20 unidades. Sí, pierde Bahamas un partido que lo estaba ganando en el segundo cuarto, y al último periodo llegaron ganando un momento de un punto. La verdad es que se da cuenta lo bien que está Venezuela. Sí. Venezuela pudo reaccionar. Mira, ayer por México debutó Juan Toscano Anderson. Terminó con un partido por debajo. Y México pierde un encuentro importantísimo ante Colombia. El que no jugó ayer fue Alvarado en Puerto Rico. La semana pasada dijo que no iba a jugar. No. El NBA, que pertenece a New Orleans. Pero la sorpresa de Puerto Rico, papá. Tremont Waters, novato del año del BCN. Metió 20 y pico ayer. 29 puntos, debutando con la selección de Puerto Rico. Ese muchacho fue drafteado en un momento en la NBA, jugó G League, y fue a jugar el BCN. Fue la grata sorpresa del baloncesto puertorriqueño. Lo meten en la selección. ¡Boom! Juegazo en el día de ayer para que Puerto Rico le gane a Brasil. Ayer también estuvo jugando Luka Doncic con Eslovenia, que le ganó a Estonia por 19 puntos. Luka, creo que Luka una bestia. 25 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. Ayer también estuvo jugando Kristaps Porzingis con Letonia, un encuentro que también ganó su selección. 22 metió por 100 con 14. Exactamente. Y el juegazo, como ya lo mencionaba Jokic. Más temprano, Jokic con. Oye, Jokic ayer se comió a Giannis y a Atanasis en ese tiempo extra. Cargó el juego, cargó su equipo y gana ese partido en Belgrado, en la casa de Serbia, a Grecia. 40 metió Giannis. Y 29 Jokic. Doncic 25 con 11 ayer. De la parte de Europa, es eso, ¿verdad? Mira, de la parte de América. De ayer también sabe quién ganó, Alemania, con Dennis Schröder a la cabeza. En la parte de América, el video que sube la FIBA es probablemente la jugada más bonita del juego ayer en el Palacio, que fue la jugada de transición donde André Félix le da un pase a Chris y Chris donquea. Eso fue temprano en el juego. También hubo un gran donqueo de Ángel Luis Delgado. En la cabeza del centro contrario. Sí, o sea, señor. En la cabeza a Kill Mitchell. Exactamente. Hola, buen día. Hello. Sí. Buen día, ¿cómo están todos los jóvenes? Estamos bien. Estamos ready. Bien, ya que están regalando cerveza ahí. Hey, mamá. La gente, ustedes nos deben una cerveza con un concurso que hicieron hace como dos semanas y no están dando changüí. ¿Tú mandaste la foto? Claro, no te quitó culá y electrolito el vivo. Mándame la foto para confirmar eso. Vamos a regalarte eso. Mándame la foto por Instagram. Mira, y vamos a confirmarlo. Excelente. Otra cosa, fui yo el único que vi que el equipo con la rotación de balón fluía mejor. Sin el insulation de Chris Duarte tirando piedras para largo. Eso no es en el equipo dominicano, eso en el básquetbol en general. Y parecía que ayer no habían jugado. Lamentablemente, ayer cuando rotaba la pelota se jugaba mejor el básquetbol. Sí. El chamaquito de Cristo Rey, muy duro, Bautista. Y le puso la pila al equipo dominicano, defensa y ofensiva. Es el jugador del pueblo, manito, ¿no? Sí, ahora jugador sí. Del pueblo. Sí, hasta que lo diga bien.
Oye, te canto, por Dios. Sí, porque si lo dice él de una vez ya. Están esperando para que ataquen a uno para tú venir a decirme vaina. Pero la verdad, usted no ha dicho aquí el equipo del pueblo Blue, San Diego. ¿Y cómo está San Diego? Ya, 19 más 10. Usualmente al dominicano le gusta el jugador que perrea. Manito no perrea. No, Manito es lo que está un poco en su juego. Se automotiva él mismo. Mira, ayer metió un triple y no se automotivó el mismo. No, pero intensidad, él mete intensidad. Pero él genera. Tiene un ángel, él gusta. Él gusta, sí. Gusta. Es un tipo fajador. Su estilo de juego gusta. Y su historia propia también. A la gente le gusta ese tipo de historias. Mira, sale de un barrio. Y es selección nacional. Y llega al palacio y mírenlo ahí. Ayer Canadá le gana a Argentina. En ese partido, Che Gilgeous-Alexander, 23 puntos. NBA. Kelly Olynyk, 21 puntos. Dwight Powell, 12 puntos. Nickel Alexander Walker, también NBA. Ah, ellos fueron contra sus cañones. 8 puntos y 4 rebotes. La foto, sí, señor. De Kelly Olynyk en su boda, ese bandido, con una gorra se casó. ¿Cómo ese bandido? Se casó con una gorra. No, pero ¿cómo va a ser? Con una gorra puesta. Y las fotos con una gorra. Bueno, ahora la gente, lo que hace mucha gente ahora es que se pone saco y se pone tenis. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, el Mayimbe fue un reconocimiento en saco y contento. Ah, mira, por aquí que ganó España ayer. No, España jugó antes de ayer. Sí. Y Francia también. Donde, por cierto, le fue muy bien a Rudy Gobert. Francia sí tiene un trabuco. Sí, fue el Luau Cabarró también. Y España tuvo a los hermanos Gómez, Juancho y Willy. Y también el nacionalizado Lorenzo Brown, que le dan la oportunidad de poder jugar con la selección, pero no le fue bien. Esa es la realidad. Por Francia. ¿Sabes qué me dio a mí por España? Cierta nostalgia. Ya Sergio Llull, apenas par de minutos le dieron. Ya, va de salida. Sí, y Rudy Fernández, y 6 minutos, aunque metió 13 puntos. También, de la misma generación. Bueno, Llull es un poquito más joven que Rudy. Claro. Paréntesis, agradecerle a todo el que ayer me paró para hablarme del programa y hablarme del podcast. Hubo un grupo de Santiago Rodríguez que me paró y me dice que son locos. Mucha gente del interior de Puerto Plata. Mucha gente de La Vega, de Santiago. Santiago Rodríguez. Me paró muchísima gente para hablarme del programa y hablarme del podcast. Hablando del podcast, en el día de ayer se subió un nuevo episodio donde entrevistamos a Erika Almonte. La Shakira del deporte. Erika Almonte. ¿Cómo habla? La Shakira del deporte. Pero Erika habla muchas cosas serias. Fue el mismo que lo dijo. Él llegó con su maquillaje. Pero él baila como Shakira. Perdón, ¿tú, qué? ¿En esa cartera hay maquillaje? No. Pero no hay polvo. No, polvo no. Yo tengo un pintalabio. Pintalabio. Un pintalabio. Cuidado con lo que saca. Pero... Ey, no. Pues Eric anda con maquillaje. Qué duro. Cuando yo le pregunto, dice: desde que yo soy figura, me maquillo. ¿De qué le figura? Para ir a los sitios. Yo lo había anoche otra vez en la entrevista, pero verla que Eric estaba serio. Sí, sí, sí. Habló muchas cosas. Eric, en su plano de seriedad, tiene muchas cosas que contar. Sí, sí, sí. Hermano, Eric jugó al lado de Derek Jeter y de Mike Mussina. Sí, señor. Pero una pregunta, ¿en el podcast había visto o había llegado algún invitado que se maquillara? Nunca. Nunca. Ni las mujeres. Betania llegó maquillada. Espérate. Eric se maquilló en el set. Vaya y vea la entrevista en Abriendo el Juego, en nuestro canal de YouTube. Ahí va a tener ese contenido. Y el martes próximo, el Abriendo el Debate, será para evaluar los dos partidos de esta ventana. Jugamos el lunes en la noche y el martes entonces tenemos esa reacción en vivo donde está invitado Fausto Julián Suero. Bueno, que luego de su disparate le vamos a dar un segundo chance. Luego de que vino con aunque le explicó el asunto de las oportunidades. Sí. Quédese ahí, no se mueva.